Esta lección, Fascismo y Modernidad, se plantea lógicamente el problema de cuál es la relación entre el fascismo y la modernidad, cómo la percibimos o cómo la percibió el propio fascismo. La pregunta, como se formula habitualmente, es: ¿el fascismo fue moderno o reaccionario? El, el, el problema se plantea históricamente o a través de las últimas décadas, porque, por una parte, el fascismo siempre se había definido a sí mismo como moderno, como absolutamente moderno, como revolucionario, como más orientado hacia el futuro que hacia el pasado. Eh, y, sin embargo, eh, desde prácticamente desde la época del fascismo y posteriormente una tendencia muy acusada, incluso dominante, dominante en la historiografía y en las ciencias sociales, en el sentido de considerar al fascismo básicamente como algo reaccionario e incluso premoderno. ¿Por qué? En cierto modo, durante mucho tiempo, cuando se hablaba de fascismo, se hablaba más de los regímenes fascistas, que de los fascistas mismos, de los movimientos fascistas, de la cultura política de los fascistas, de quiénes eran los fascistas. Y, consecuentemente, si se decía que, en alguna interpretación, que el fascismo era la dictadura del capital, eh, pues ahí lo importante eran los capitalistas y no tanto los fascistas. Y si era la dictadura del capital era reacción del capital, luego el fascismo era reaccionario. Si se pensaba desde la perspectiva de otra interpretación en clave de modernización precisamente, pues se tenía que decir que el fascismo, el régimen fascista, correspondía a una alianza entre capitalistas modernos, diríamos, y sectores agrarios tradicionales. Eh, y consecuentemente tampoco pintarían aquí muchos los fascistas, pero si había sectores agrarios tradicionales, eso también era premoderno, era reacción. De modo que eh, se iba instalando esa idea, que tenía otro complemento, que era el de explicar el fascismo, la llegada del fascismo, de las dictaduras del siglo XX, en base a un déficit de modernidad. Es decir, eh, no habría habido en Italia, por ejemplo, una revolución, no habría habido, eh, no habría triunfado la Ilustración, tampoco en Alemania, o en España, o en otros países no habría habido una revolución como la francesa, o industrial como la inglesa, o nacional, etc. Es decir, que el fascismo llegaría como eh, la consecuencia de una falta de modernidad. Sin embargo, eh, al mismo tiempo, los historiadores eh, apreciaban cómo el fascismo era perfectamente moderno desde el punto de vista de las técnicas, desde el punto de vista de, sus, de las prácticas de, de la comunicación de masas, eh, de todos los aspectos de la modernidad. Entonces, ¿cómo cuadraba esto? Alguien, algún historiador, planteó la cuestión de que el fascismo era una forma de modernismo reaccionario. Es decir, que sería moderno solamente para la técnica. Pero en todo lo demás sería premoderno, reaccionario, etc. Bien. Hoy en día estos enfoques están superados porque las investigaciones han vuelto, han puesto de manifiesto claramente que los orígenes culturales del de, de fascismo a finales del siglo XIX y principios del XX están realmente inscritos en la cultura europea y en la moderna cultura europea, solamente que está. Eh, moderna cultura europea está poniendo en cuestión los valores de la ilustración, los valores, la, la creencia, por ejemplo, absoluta en el progreso, en la razón, es decir, está desarrollando una crítica moderna a la modernidad, a la modernidad ilustrada, a la modernidad burguesa, capitalista, etc. de modo que el fascismo eh, correspondería a una forma de modernismo, una forma de modernismo en el sentido de la crítica, la crítica directa a la modernidad, tal y como la entendemos en clave liberal, burguesa, democrática, socialista, si se quiere. Pero no en nombre de una vuelta al pasado, sino en nombre de una modernidad alternativa, una modernidad que estaría hecha de otros valores más eficientes, eh, que no serían los liberales que no serían los ilustrados de la razón, sino que apelaría a otro tipo de sentimientos, a otro tipo, a un pensamiento mítico, a una nueva concepción del hombre, un hombre nuevo, muy vinculado al hecho nacional, con valores heroicos, etcétera, etcétera. Una crítica de la modernidad en nombre de una modernidad alternativa. Esa crítica de la modernidad, esa modernidad alternativa, pues sería la base, en cierto modo, de toda la barbaridad de lo que fue finalmente el fascismo. Porque si se quería crear un hombre nuevo, había que arrasar por completo todo lo que venía de antes. O lo que se oponía, que podían ser judíos, podían ser homosexuales, podían ser discapacitados, podían ser eslavos, etc. De ahí que hoy en día podamos decir que no es que el fascismo no fuese moderno. Es que la modernidad puede, digamos, es una autovía de dos direcciones, puede ir en la vía de la libertad y la emancipación, pero también, como demostró la experiencia fascista, en el sentido absolutamente contrario.